lo molesto con lo que digo o con lo que estoy grabando, pero bueno, es un poco lo que sentía necesidad de decir en estos días, porque me cansa la hipocresía, chicos. La verdad es que llega un punto en que me molesta. Me molesta la mentira, me molesta la cantidad de muertos que tenemos por esto, cuando creo que uno ve y analiza que en otras partes la situación, en otras partes del mundo, ¿no? La situación es distinta o se lleva de otra manera. Me molesta que pongamos en juego el tema de nuestra libertad de movilizarnos y me hace acordar mucho a un libro de George Orwell, que se llama 1984, que se los recomiendo, igual que Fahrenheit 451, Ray Bradbury, que son de ciencia ficción, escrito hace más de 50, 60 años atrás, y sin embargo, parecen tan actuales con este tema de la libertad, que a veces hasta da miedo. Da miedo por la injerencia que quiere tener el Estado sobre el ejercicio del poder de una manera indiscriminada. Les decía recién, hace escasos minutos, que olvidamos que nuestro Estado es un Estado federal y por ende las facultades originarias les corresponden a las provincias que después las delegan al Ejecutivo o al Poder Legislativo Nacional. Incluso en la reforma del 94 se estableció específicamente que el Congreso no iba a poder otorgar nunca más facultades extraordinarias o la suma de poder público al presidente de la Nación Argentina. Y hoy, a pesar de lo que dice la Constitución, ingresan un proyecto de ley con eso. Aberrante de donde se lo mire. Aberrante, además, porque la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el último fallo, en relación al tema de si las escuelas debían abrir o no, si era facultad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también reformado en el 94, dándole autonomía y asemejándolo a una provincia, y lo que hace la Corte es decir que la Constitución justamente dice eso. Primero, que CABA es como una provincia. Por ende, las facultades son de CABA y no del Gobierno Nacional. Y segundo, y ya se anticipa en ese fallo, a esta posibilidad de que el Congreso trate una delegación de facultad extraordinaria al Ejecutivo, diciéndole que no es facultad del Congreso, de que está prohibido eso. Ya está adelantando su opinión respecto a la constitucionalidad. Claro, eso molesta, molesta al gobernante. Molesta a aquel que quiere ejercer el poder y piensa equivocadamente que porque yo gané las elecciones me llevo todo el poder. A ver, repasemos un poquito. Carácter del sistema presidencialista. Separación de poderes. Ejecutivo unipersonal con una elección popular en forma directa. Contemporaneidad. Es decir, está elegido por un periodo determinado, irresponsabilidad política de los ministros, un poder judicial independiente y, obviamente, un sistema de frenos y contrapesos, porque esto fue tomado por los constituyentes norteamericanos y copiado por nosotros, de Montesquieu, que justamente lo que hace, es decir, a diferencia, y esto es lo importante, el origen de esto. A diferencia de lo que eran las monarquías absolutas, que era lo que regía en ese momento, decir, sí, aceptamos un ejecutivo, pero pará, periodicidad en las funciones, por un tiempo determinado, y controlado por los otros poderes, no puede hacer lo que se le da la gana. Ese fue el espíritu de los constituyentes nuestros, tomado de los constituyentes norteamericanos. A ver, no es un capricho, está en la Constitución. No es un invento mío. Es la norma madre la que establece esto. Y de ahí mi bronca, que todavía encima, esto pretende ser analizado en el Congreso. Es una aberración jurídica.
Esta es la realidad. Es una aberración jurídica por querer. A ver, no van a poder modificar, porque yo leí el otro día, quieren modificar la Constitución por una ley. Primero, que no se puede. Y segundo, que a la primera vuelta de tuerca, esto se plantea la inconstitucionalidad y la Corte, no sé, salvo que sean sadomasoquistas y vayan en contra de lo que dijeron hace 15 días atrás, no puede decir algo distinto. Ya lo expresó. El poder originario de las provincias, y por ende, ningún poder legislativo puede delegarle a un poder ejecutivo facultades extraordinarias que le competen a ellas. Entonces, a ver, yo estoy yendo con el derecho, no estoy yendo a ver que invento cosas, que si el derecho es que le quiero hacer decir otras cosas, que si el que ganó se merece la victoria y por ende se lleva puesto todo. No, esa es la concepción errónea. Si yo tengo una carta orgánica de un partido político, es contrasistema, lo vimos también. Claro, pero eso no está en la carta orgánica de ningún partido político. Eso está en el pensamiento de muchos políticos que pretenden llevarse puesta la Constitución Nacional. Y a mí me importa seguramente tres pitos si es, ahí Analia, ahora estoy, termino esto y te escucho. Si esto es de un partido A o del partido B o lo que sea, yo como docente de derecho político y como constitucionalista no puedo permitir el avasallamiento nunca de la Constitución Nacional. Analia, te escucho. Sí, con respecto a lo del DNU de las clases presenciales en CABA, o sea, hace un año que se está gobernando a través de DNU, si bien el Congreso está operable, sesiona. Totalmente, o sea, totalmente. Entonces también, además de esto, la educación primaria es facultad de las provincias, también, ¿qué sustentabilidad tiene DNU? Hace un año, o sea, sí, está bien la necesidad, la urgencia de la pandemia, pero puede ser un mes, dos meses, ya está. O sea, a mi criterio, o sea, no se puede seguir sosteniendo DNU y legislar a través de DNU cuando no es así. O sea, la Constitución es clara. Totalmente, Analia. Y además la reforma del 94 fija justamente eso. Lo dice. Restringe, o sea, una de las claro, las facultades legislativas del presidente, del Poder Ejecutivo, y acá, o sea, si no estaríamos como en la época de Menem, que gobernó por DNU. Sí, obviamente, ¿Mm? Y te diría que, o sea, peor aún, porque el otro día recordábamos en una mesa, que es cierto, a ver, aquellos que vivimos en la década del 90, hubo gente beneficiada y gente perjudicada. ¿Por qué? Porque obviamente a mí, recién recibido en aquel entonces, me dio la posibilidad de comprar un departamento en cuotas, la estabilidad económica y demás. Sin embargo, muchos empresarios, sobre todo pymes y demás, fueron destruidas porque no podían competir con las importaciones que venían de afuera, y que obviamente eso lo hacía muy complicado. Pero analizábamos las cosas que, obviamente, más allá de esas discusiones específicas, se hicieron mal. Y una fue la injerencia en el Poder Judicial. Ustedes no lo recuerdan, pero el Ejecutivo hacía la designación de quienes eran miembros de la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces, con la famosa servilleta de Corach, que era el ministro de Justicia, quienes iban a formar parte del Poder Judicial como ministros de la Corte. El número de miembros del ministro de la Corte, cómo se vapuleó también todas esas cuestiones, y obviamente los DNU. Lo cierto es que los DNU, como dijo Analia recién, en la época de Carlos Saúl I, se utilizaron en forma indiscriminada, pero el problema es que, en lugar de reducir esa cantidad de DNU con los siguientes gobernantes, se siguió ampliando. O sea, no hay uno que lo haya hecho en menor cantidad que el otro. Claro, es más cómodo gobernar con los DNU, y sí, sacó un DNU y listo, y me importa tres pitos. En Francia, que lo vimos en la clase pasada, el sistema de los DNU es al revés de lo que ocurre acá. Acá tardamos varios años en legislar después de la reforma del 94, pero la realidad es que los DNU pasan al Congreso
y si no son tratados en un periodo determinado, quedan aprobados como ley, pasan a ser ley vigente. En Francia es al revés. Si no son tratados en un periodo determinado, ese DNU se cae. ¿Qué es lo que debería hacer? Porque como decía recién Analía, y es cierto, si nosotros tenemos un congreso que está funcionando, se ha reunido hasta un sábado, por obra y gracia del presidente de la Cámara de Diputados, cuando tampoco era necesario, porque se podían reunir cualquier día de la semana, pero estando habilitados para reunirse, ¿qué necesidad tiene un DNU? Claro, cuando ese DNU sale mal, porque la Corte me dice que sale mal, ¿qué hago? Y lo voy a sacar por ley, porque en total el DNU es lo que teóricamente no sirve. A ver, no confundamos. El DNU no sirve, pero como ley tampoco va a servir. Ese concepto que el Ejecutivo pretende sanear a través de del dictado de una ley, no lo va a sanear tampoco, porque sigue siendo inconstitucional y la Corte ya se lo adelantó. Claro, cuando me hacen esto y la Corte es política, a ver, política, perdón, vamos a ser claros, lean el fallo de Maqueda, el voto de Maqueda, peronista, lean el fallo de Rosati, el voto de Rosati, peronista. Entonces, a ver, si me están diciendo dos peronistas, obviamente Rosati constitucionalista, Maqueda también, tipos que saben de derecho y demás, que no pueden ir en contra de la corriente, muchachos, esta es la realidad. A ver, no se puede querer sacar las nubes con la mano, esto es imposible. Entonces, por más que yo quiera hacerle decir a un ministro de la Corte A, si A no es igual a B, no le puedo hacer decir A, porque es B lo que está manejando el sistema, y B la Constitución. Entonces no hay ni una ley, ni un DNU, ni nada por el estilo que pueda modificar lo que está puesto en la Constitución, salvo que haga una reforma de la Constitución. Ahora, para hacer la reforma de la Constitución tenés que llamar a elecciones, tenés que convocar una convención constituyente, tenés que hacer la reforma de la Constitución. ¿Que lo descarten? No lo sé. ¿Que le den los votos para hacerlo? No lo sé. Son cuestiones que habrá que analizar. Hoy la culpa siempre es del otro. Nunca asumimos responsabilidad. Esto es siempre la política argentina. No, la culpa de Estados Unidos, no, la culpa de los rusos, no, la culpa de Cuba, no, la culpa del que gobernó antes. Siempre la culpa de alguien. Ahora, nosotros no hacemos un carajo. El que está gobernando no hace un carajo. Y esta es la realidad. Entonces, la realidad cansa, ¿no? Nos cansa, nos lleva y nos pone de mal humor, como me notarán a mí hoy en día, ¿no? Pero lo que pasa es que es un desgaste tan grande, porque hay que explicar esto, porque ustedes como estudiantes de Derecho a lo mejor lo ven como algo sencillo, pero claro, cuando vos te lo llevas a la sociedad general, y les hago un caso práctico, charlenlo ustedes con sus familias, esta noche, en la cena, o mañana, en algún momento, y díganle a ver qué entienden de esto, qué piensan sobre esta cuestión. A ver si saben que la Constitución prohíbe esto. Y hagan un sondeo internamente, a ver, y van a ver que la gran mayoría no entiende un chorizo, no entiende nada. Entonces, esa manipulación del ejercicio del poder a través de los medios de comunicación, diciendo que cuando la Corte termina, no me falla como yo quiero, son los malos, porque la Corte tiene que estar a dependencia del poder político de turno, mentira. La Constitución no dice eso, al contrario. Al contrario, deberíamos tener un poder judicial tan independiente que no se debería permitir ni siquiera que existan grupos dentro del Poder Judicial o de Fiscalía o de lo que sea, llamado justicia legítima o lo que sea, porque no tienen que tener ningún vínculo con el poder político. No puede permitirse, y esto tendríamos que ser nosotros mismos los que vapulemos, cuando un ministro de la Corte se junta con un dirigente político o con un senador o con un diputado, no, muchachos, no se puede. No podés, porque vos sos el controlador de él. Bueno, puede tener una reunión con fulanito o con menganito. La realidad es esa. Está todo tan desvirtuado que parece normal y habitual
que un político vaya a ver a un ministro de la Corte, o que un ministro de la Corte vaya a la casa del presidente, o cuestiones así, que si no lo manejo con el operador político de turno, no saco las leyes como las tengo que sacar, porque la justicia después me las va a bochar. Entonces me tengo que asegurar y darle argumentos para que después, cuando eso vaya a la Corte o vaya a algún juzgado, y no, la verdad que hay un gris acá. Entonces, claro, después la gente dice, y esto va a la justicia, y siempre tenemos grises, siempre le encuentran la vuelta. Eso es lo preocupante, porque la justicia no le tiene que encontrar la vuelta para justificar A o justificar B. La justicia se tiene que ceñir a lo que está en la Constitución, si es constitucional o no constitucional. Y ahí termina el asunto. Y la verdad que en ese sentido, este fallo a mí me sorprendió gratamente, porque les decía recién, no se puede omitir la conformación de la Corte, se sabe la ascendencia política que cada uno de los ministros la tiene, y se sabe que pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y haber demostrado objetividad a la hora de fallar, sobre todo con dos fallos que uno pensó que podían llegar a abstenerse, podían llegar a hacer miles de cosas, y sin embargo se jugaron por la Constitución Nacional, de alguna manera a mí me aporta un pequeño granito de esperanza dentro de toda esta malaria judicial que estamos teniendo últimamente, que responde al poder político de turno. Entonces, creo que es válido eso. Pero es importante, ya les decía recién, no olvidar, y ustedes como estudiantes de Derecho y como futuros abogados, que nuestro sistema de Estado federal y que nuestro sistema político es un sistema presidencialista, donde ser presidencialista no significa que el presidente se lleva todo. Al contrario, todo lo contrario. Si uno analiza el origen histórico del presidencialismo, vemos que para los constituyentes norteamericanos iba a ser un mero ejecutor de leyes. O sea, era el tipo que iba a poner a aplicar la ley, si la ley quedaba muy genérica, la iba a aplicar lo más al caso concreto posible, para que después el juez, dentro de ese margen legislativo otorgado por la ley y por el presidente en su decreto de reglamentación y demás, tuviese que aplicarlo al caso concreto. Esa es la idea. Obviamente después terminó siendo mucho más, no un mero ejecutor de leyes, porque sabemos que es el poder que está permanentemente en ejercicio, porque el Congreso entra en receso, ahí es donde deberían aplicarse los DNU que hablábamos antes, porque tiene presencialidad, tiene inmediatez, y en esos casos obviamente tiene que resolver. Ahora, eso no implica de ninguna manera que el Congreso no controle la actividad de ese presidente, que no pueda meterse en cuestiones de decisiones políticas, tan como hoy en día están en boga. A ver, se criticaba en su momento, y creo que el fallo es correcto, a pesar de que uno pueda sentirse que la corrupción y demás, pero lo que la Corte falló a favor de la expresidenta Cristina Fernández Kirchner en torno a la decisión de los bonos, estos famosos y demás, es correcta, por más que no nos guste a algunos o les guste a otros. Es correcta porque me tengo que aferrar a lo que dice la ley, y las decisiones políticas no afectan el correcto o incorrecto desempeño del ejercicio del poder. De la misma manera que tampoco puede pronunciarse la Corte en torno a si la decisión del presidente Macri de haber sacado en su momento el crédito con el FMI es una decisión política que pasa por el entorno político. O después quedará a criterio de cada ciudadano estar de acuerdo o no con eso. Pero eso no es un ilícito y no es algo en lo cual el legislativo se puede inmiscuir, porque son decisiones políticas. No es un sistema parlamentario, donde ahí sí, en esas decisiones políticas, el Congreso avala o no. ¿Por qué? Porque sale del Congreso el primer ministro. Acá no. Y acá no hay responsabilidad política. Hay irresponsabilidad política en los actos de gobierno. Sí, obviamente, deberá responder si hay un ilícito. Por eso queremos judicializar en uno y en otro caso la cuestión, para llevarlo por ese lado y decir, acá hay un ilícito o no lo hay. Pero lo cierto es que son decisiones políticas, en uno y otro caso. ¿Hay el castigo? O, por el contrario, la apreciación favorable a la decisión tomada,
estará en el momento de las urnas con el ejercicio de nuestros votos. Ahí diremos si estamos a favor de tal o cual política. Y para eso se ejerce el sufragio. Y de ahí la importancia. Ustedes se van dando cuenta que voy hilvanando distintos puntos de cosas que fuimos viendo y cómo juegan en conjunto todo esto. Y la importancia que esto tiene en el rol de la democracia y en el sistema federal de Estado y el sistema presidencialista de gobierno. Y cómo funciona ese sistema de freno y contrapeso. Y cómo nosotros ejercemos nuestros derechos a través de las herramientas democráticas que tenemos, fundamentalmente el voto. Ahora, mi preocupación, reitero, que más allá del signo político de que sea, muchos políticos no lo vean esto. O sea, han llegado a la política aparentemente de un repollo, porque no conocen a la sociedad, no conocen la Constitución Nacional, aquellos mismos que hoy están sentados en el Congreso Nacional, sea en el Senado o en la provincia, perdón, en el Senado o en la Cámara de Diputados, que fueron constituyentes en el 94 y juraron por esa constitución. Con lo cual la responsabilidad debería ser mayor, porque ellos la elaboraron. Ellos estuvieron presentes ahí. Y en esto me refiero específicamente a la señora Cristina Fernández Kirchner, que fue constituyente, y que pareciera que omite ahora esa reforma, ¿no? Entonces, a ver, en esto tenemos que ser equilibrados para todos, si no uno, no por capricho, porque a mí no me sirva, y porque yo gobierno, hago lo que se me antoja. Porque entonces, ahí caemos en el otro punto que íbamos a tratar hoy, que era justamente los sistemas autocráticos, los sistemas totalitarios, donde nos encontramos con un ejercicio de poder sin ningún tipo de limitación, donde hacemos desaparecer a los partidos políticos porque no puede haber otras ideas, donde el Congreso, en definitiva, sí existe, si yo lo dejo existir como gobernante autocrático, va a ser un Congreso que lo que va a hacer es ratificar lo que yo diga y nada más, no va a poder ser otra cosa, y donde la última palabra la voy a tener yo. ¿Y qué diferencia encontramos si uno analiza en la historia entre estos gobiernos autocráticos, similares a lo que fue Franco en España, Salazar en Portugal, Mussolini, Hitler, e incluso también si entramos en un totalitarismo con algún grado o dejo de autocracia, como por ejemplo en la Rusia comunista, con personajes como Stalin o Lenin, fundamentalmente, donde gobernaron a su antojo, siendo secretarios generales del Partido Comunista, y que no se reconocía ninguna limitación en el ejercicio de su poder. Es más, ellos a su antojo mataban a aquel que no pensaba de la misma manera. Y otra cosa que hoy en día me llama muchísimo la atención en torno a esto es cómo, y quiero ser muy cuidadoso cuando digo esto porque al contrario merecen todo mi respeto, los colectivos de gays, lesbianas y demás se aparan en gobiernos de alguna manera autocráticos o totalitarios, diciendo que son ellos los que le reconocen sus derechos, o adjudicándose la bandera, por ejemplo, del aborto con los verdes, los pañuelos verdes y demás. Cuando en realidad, y en esto no miento, les pido que después lo vean ustedes también, en los gobiernos totalitarios y sobre todo de izquierda, se perseguían no solamente aquellos que no pensaban de la misma manera, sino aquellos que, a lo mejor en una raza que no consideraban válida, como por ejemplo en muchos casos a los chinos, a los negros, o por ejemplo, como un baluarte de, teóricamente, las libertades de nuestro país, revolucionario cubano, como fue Che Guevara, que mandaba a matar a los gays y lesbianas justamente por el solo hecho de ser en Cuba. Entonces,
me preocupa esa falta de información o esa desinformación cuando muchos se suman a este tipo de gobiernos autocráticos y totalitarios creyendo que ellos son los grandes defensores de esos derechos, cuando en realidad es todo lo contrario. A la primera de cambio, si les permitimos que tengan la suma del poder público, van a terminar, como terminaron tantos gobiernos totalitarios, raleando por sexo, por religión, por cultura, por considerarlos una casta inferior. Todos estos elementos, yo estoy diciendo, están en la historia, no los invento yo. Con el solo hecho de ver la evolución de Hitler o de Mussolini en Alemania e Italia respectivamente, o lo que hizo Fidel Castro y Che Guevara en la Cuba postrevolucionaria, o en la Rusia postrevolucionaria de 1917, sobre todo cuando los bolcheviques se enfrentan a los mencheviques, que eran mucho más tolerantes en el traspaso de esa revolución del zarismo a un nuevo gobierno, a pasar a un totalitarismo total y absoluto por parte de un predominio absoluto de un partido comunista que no acepta a aquellos que piensan distinto y se los mataba directamente. Entonces, todas esas aberraciones que uno ve a lo largo de la historia, me preocupa que los jóvenes de hoy en día no las vean, o que piensen que eso se terminó, que no existe más, y lamentablemente en nuestras sociedades, en el mundo, siguen existiendo. No se terminaron. Lamentablemente no se terminaron. Hasta no hace muchos años atrás. Claro, hoy la mayoría de ustedes conocen a Mandela, pero aquellos que tenemos más años, a Mandela lo conocíamos por estar preso y por el apartheid que vivían los negros en Sudáfrica. Cuando en realidad eran mayoría y solo un puñado de gente eran blancos descendientes de holandeses que estaban en el gobierno y que no los permitían ni siquiera participar en eventos como por ejemplo un partido de rugby a la gente que era de color. Que esto después cambie con Mandela y obviamente una personalidad increíble, el perdón que él genera a esa casta dirigente anterior, cómo maneja las cosas y demás. Obviamente ha habido y existen en la humanidad grandes hombres, grandes personalidades. Pero esos grandes hombres, esas grandes personalidades, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, han bregado por la unión de sus pueblos, por la paz y por la comprensión y la tolerancia. No por la división, no por que piensa distinto es el enemigo, no porque la Constitución, si no hace lo que yo quiero que diga, no sirve, o porque la justicia va a ser el enemigo, siempre encontrar el enemigo para cuando yo no logro mis objetivos. Por eso quería hacer un poco en esta clase todo este marco, repasando los puntos que vimos anteriormente, porque lamentablemente, o mejor dicho, beneplácitamente, están todos silvanados, de manera tal que en un sistema democrático nos permiten la alternancia en el poder y nos permiten por sobre encima de cosas ese juego que debe existir entre los distintos poderes en un sistema presidencialista. Y en un Estado federal como el nuestro y la mayoría de los Estados federales que tenemos en América, con las excepciones, obviamente, Chile es una excepción, pero a los países a los cuales refería el gobierno actual respecto de la aplicación en todo el territorio de normativas impulsadas por el Ejecutivo, eran estados unitarios. Con lo cual, era mucho más fácil, si se quiere, y factible de realizar. Pero en un Estado federal, si las provincias no están de acuerdo con la delegación de facultades, no se puede suprimir el federalismo. Y no se puede, y esto lo aclaro, porque yo hace un año atrás escuchaba y me planteaba, ¿qué es esto del AMBA? ¿Qué es el AMBA? ¿Qué miércoles es el AMBA? Si acá tenemos la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces pregunto un día, no, el AMBA es en la capital con la provincia de Buenos Aires que conforma todo ese gran conglomerado urbano que tenemos, que casi no hay división, que es cierto. Cuando uno va a Buenos Aires sabe perfectamente que casi no hay división entre provincia y CABA. Hay lugares que están casi unidos uno con el otro. Pero de ahí a modificar la estructura otorgada por la Constitución
a las divisiones provinciales y decir que entonces, por esas inmediateces que tenemos entre uno y otro, modifico la Constitución y modifico las provincias como se me antojan, también es una barbaridad. En lugar de buscar el diálogo y buscar consensos, busco una imposición a través de decir, no, el AMBA está por sobre encima de todo. ¿Qué es el AMBA si no está regulado en ningún lado? No existe como tal. Es un invento. Entonces, distorsionamos las normas en pos de una supuesta seguridad en la cual me llevo puesto las libertades, me llevo puesto el federalismo en torno a que lo que yo digo es lo que corresponde. Entonces, como yo lo digo, los demás tienen que obedecer. No quiero entrar en la chicana, pero que la verdad es cierta, porque uno lamentablemente termina comparando, porque es una materia donde nosotros usamos el derecho comparado y vemos las estructuras en otros países, de cómo, a mi criterio por lo menos, se jugó mal con dos cosas en el tema de salud, pero que pareciera que, bueno, ya está, entonces como ya está, listo. Tema vacunas, no se negociaron como se debían negociar, son escasas, se distribuyeron como se les dio la gana. Y si esto iba a ser así, porque yo no creo que ni ellos se hubiesen creído en definitiva que para febrero o marzo iban a estar todos vacunados, a pesar de que lo decía el ex ministro de Salud, Quirino González García, no haber previsto la construcción de centros de salud y una mejor paga a los médicos para esta segunda ola que iba a venir indeclinablemente, porque todo el mundo ocurría lo mismo. Entonces, a ver, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de esto. Con dos dedos de frente, se podía haber trabajado en eso. Al menos en mi opinión. Entonces me enojo. Me enojo porque es todo al revés de lo que debe ser. Es toda una situación en la cual vemos una violación constante y sonante de los principios constitucionales del Estado federal. Y bueno, como les dije antes, no me puedo poner a juzgar políticas de gobierno, aunque ahí sí, habiendo muertes, habiendo una pandemia, tendríamos que analizar si esas decisiones que se tomaron al no comprar las vacunas ahora, porque nací en Estados Unidos, la vez porque nací en Inglaterra, y sí comprar la rusa, comprar la otra, que no lo sé, lo aclaro, pero habría que analizar si efectivamente esa decisión política no implica, de alguna manera, una traición a la patria. No me voy a meter en eso, porque no corresponde, porque tampoco creo que sea así. Creo, honestamente, que hay inoperancia, incapacidad, negociados de corrupción, pero no voluntad, en definitiva, de que digamos, la necesidad de que buena gente haya dicho a propósito por sus negocios y demás. Creo sí que hay, lamentablemente, una falta de criterio a la hora de tomar decisiones que, bueno, deberá ser juzgado en el ámbito político a la hora de votar, no en el ámbito judicial, por lo que decía anteriormente. Es mi opinión, obviamente. Algunos me dirán, no, mire, profe, a mí me tocó acompañar a mi abuela y la vi como la vacunaban acá en la sociedad rural, en tantos otros lugares, y veo a la gente llorando y agradecida por esto. Sí, es cierto. Ahora, pensemos una cosa, ¿no? Dentro del porcentaje total de habitantes que tenemos en la Argentina, ¿cuánto implica que tu abuela o tu padre haya sido vacunado de esa manera y cuánto quedan al margen todavía, ¿no? O por el otro lado, ¿cómo se negocia ahora que el sindicato de camioneros se ha vacunado todos? Porque teóricamente, no sé bajo qué concepto, es de riesgo, y yo tengo que dejar mi oficina a las 8 menos cuarto, porque si me agarran con el auto a las 8, puedo llegar a tener que pagar una multa o ir preso porque no soy personal necesario
para andar circulando por la calle después de esa hora. O encontrarme el viernes pasado con un acto de los compañeros peronistas, todos abrazados, sin barbijo, y a mí que me caguen a pedo, porque a lo mejor me bajé de barbijo 5 segundos para respirar. No sé, hay algo que no me termina de cerrar. Me parece que hay un desfasaje en torno al uso de las libertades y al tema de la seguridad. Me parece que hay cosas que no son criteriosas. Entonces, a mí de chico me enseñaron a educar dando el ejemplo. Si yo no doy el ejemplo, ¿qué puedo pretender de mis hijos o de aquellos que en definitiva están a mi cuidado? Y siendo presidente de la nación, soy como un pater familia que tengo que de alguna manera demostrar con mis actitudes que voy a hacer lo mismo que está pasando la ciudadanía en general. Y si digo A, el día siguiente lo borro con el codo y paso a ser B, me parece que no estamos en total consonancia con lo que es el ejercicio debido del poder. Reitero, como dije al principio, esta es mi opinión. Tomo hechos objetivos de la realidad. Trato de hacer ese análisis extrayendo esos elementos de la realidad, que a lo mejor estoy equivocado, pero es la extracción que yo hago y el análisis que yo hago al respecto. Como digo siempre, todos tienen derecho a pensar distinto, a replicarme lo que pienso, a demostrarme, mire, el profe está equivocado por esto y por esto, y no hay ningún inconveniente, yo no tengo la verdad absoluta. Yo les digo lo que a mí me parece en torno a dos cuestiones. Primero, podríamos hablar del aspecto ideológico si vamos a analizar una división desde el punto de vista naturalista, como a lo mejor hacía Goldsmith en su obra. Desde el punto de vista ideológico, la norma fundamental es la Constitución Nacional. Si voy a estar en contra de la Constitución Nacional y pretendo que una ley esté por encima de ello, ahí estamos fallando. Segundo, desde el punto de vista sociológico, también me encuentro con una cuestión, es que la sociedad no está siendo tratada toda de la misma manera. Hay, de alguna manera, una diversidad de tratos respecto de en qué situación me encuentre, en qué grupo esté. ¿Le damos prioridad a ciertos grupos? Sí. ¿Algunos están bien? Sí, por supuesto. A ver, a pesar de que dijo que no se iba a vacunar nunca, que se haya vacunado el presidente, me parece perfecto, porque el presidente de la nación y el primero a lo mejor que se tiene que vacunar. No me parece bien que se salteen el mismo orden que el mismo gobierno estableció, vacunar primero a las personas mayores, terminar con ellos y pasando por grupos etarios de distintas edades y demás, y que demos prioridad a los que son de mi color político o sindicalistas o, léase, cualquier situación que esté en consonancia con lo que es el poder en ejercicio. Perdón, yo antes le había dicho dique lógico y el primero todo era normológico con respecto a la Constitución. Ahora me refiero al dique lógico y el valor justicia detrás de todo esto. ¿Es justa estas diferencias? ¿Es justo que exista prioridades respecto de las que no son las que se fijaron de antaño? ¿Es justo que no se cumpla con la Constitución? ¿Es justo que no se respete el federalismo? Bueno, por eso digo, todos esos elementos a mí me despiertan el análisis que le comentaba recién. Por lo menos hago ese análisis que le comentaba recién y llego a esas conclusiones. Reitero, tal vez erróneas, pero la observación de la realidad y de la observación de estos tres valores, termino con esa conclusión. Entonces, es importante que ustedes hagan su análisis también al respecto. Se tomen el trabajo de charlar con sus familias, a ver qué piensan de todo esto, sus amigos. Y está bueno que sean de distintos colores políticos. Y les pregunten a usted, che, ¿y a vos qué te parece esto? ¿Y a vos no te parece que la provincia está por sobre encima de lo que diga el Poder Ejecutivo? Si lo dice la Constitución. ¿Y dónde lo dice? Mira, acá te muestro los artículos de la Constitución, la delegación de las facultades, digamos, cuáles delegó y cuáles conservó las provincias.
¿Cuál es la facultad del legislativo? ¿Cuál es una facultad del ejecutivo? Y después charlamos. Entonces, a ver, si tengo un amigo que piensa A o tengo un amigo que piensa B, cuando yo le muestro estos valores o estos elementos, también hago un trabajo de campo en ese momento, ¿no? Y me sirve para pensar, che, pará, la gente no tiene ni idea. O por el contrario, me sorprendí, sí tienen ideas. Si pueden, no es obligatorio, ni mucho menos, háganlo y lo charlamos en la clase que viene. Me gustaría escuchar opiniones respecto de esto, porque como les digo siempre, yo no tengo una verdad absoluta, este es el análisis que yo hago. Algunos conseguirán, otros no. Pero está bueno, más allá de la ideología de cada uno, que hagamos este análisis. Porque creo que ninguno va a discutir como estudiante de Derecho, salvo que, bueno, ahora me encuentre con una nueva teoría, que nuestra Constitución está por sobre encima de todo y que somos un Estado federal. No sé si alguien me dice que no es así, a ver, lo escucho. Pero yo entiendo que, por lo menos desde que yo era estudiante, las cosas no se modificaron. Sigue siendo igual. La Constitución es la norma madre, la pirámide constitucional que tenemos la Constitución por sobre encima de todo, las leyes, los tratados, lo dice la misma Constitución, además. Creo que el 33, si no me equivoco. Pero si alguien me dice, no, profe, está equivocado por esto, puede hacerse por tal motivo, lo escucho. O que me digan que no, dejamos de ser un Estado federal, o que la discusión también puede ser válida. La Constitución dice que somos Estado federal, pero siempre sabemos que Dios atiende en Buenos Aires, con lo cual el centralismo porteño vale más. Bueno, está bien. Que de hecho sea así, no significa que en los papeles tengan que ser así. Y en los papeles dice otra cosa. Si nosotros permitimos que eso pase, es otra cuestión. Pero bueno, esa era un poco la cuestión que yo quería traerles hoy para que lo piensen. Se los dejo. Si alguno tiene ganas de armarlo, la clase que viene les voy a preguntar si lo hicieron. Estaría bueno, no digo todos, pero que alguno lo haga, que opinen. Y que, como les digo, pensemos entre todos, porque está bueno eso. Yo me aferro a lo jurídico, me aferro a las normas vigentes, me aferro al federalismo, siempre fui un federalista en ese sentido, y creo que esa lucha todavía no ha terminado entre unitarios y federales. Admiro lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero creo que también olvidamos muchas veces el interior, que no es culpa exclusiva de los porteños, también esto tenemos que aclararlo, es muchas veces culpa de las propias provincias, que por sus caudillismos, desde la época de la Revolución hasta los días hasta hoy en día, permanecen, y les es más fácil tener ese control absoluto dentro de su territorio provincial, aliado con el gobierno de turno a nivel nacional, que plantear un federalismo en serio y que sean provincias que se puedan autoabastecer y crecer como debe ser y no como debería ser. Pero bueno, yo se los dejo para que ustedes lo analicen, lo piensen. Si pueden, tengan ese pequeño trabajo práctico de charlarlo con amigos, estas cuestiones, a ver qué piensan, si saben de esto o no. Lean la Constitución también, estos artículos a los cuales hacemos referencia. Y en la clase que viene nos metemos de lleno con los totalitarismos y los autoritarismos. Pero de alguna manera este fue el puntapié inicial para ya meternos en ese tema. Hoy en día que están en boga estos temas en discusión en nuestro bendito país. Bueno chicos, por hoy los dejo. Que tengan muy buena semana y nos estamos viendo el martes próximo. Saludos. Gracias. Nos vemos. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.